Buenas tardes por su sintonía. Estamos aquí en Ante Usted y quisiéramos dedicarle este programa a Pastora Martínez Cid, que se encuentra enferma y le estamos deseando que se recupere pronto. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Tenemos tres personas muy especiales, los cuales van a compartir con nosotros no solo nuestros temas legales aquí de esta comunidad, pero un lugarcito que está, dicen que a 90 millas de Cayo Hueso. Quisiera invitar, darle la invitación a el señor Guillermo Fariña. Él es una persona que ganó el premio Sájarov en el año 2010 y en estos momentos es el portavoz de UNPAC, tengo entendido. Bienvenido, Guillermo. Está con nosotros también Santiago Alpizar y Wilfredo Allen, dos de los fundadores del programa Represión ID. En el caso de Santiago, quiero felicitarte porque tengo entendido que el señor Crescencio Marino está de regreso en Cuba, que esa es la última noticia que hay sobre el tema. Y Willy Allen, que es el cerebro intelectual del grupo, quien fundó, creó este programa por su él solo. Y vamos a mencionar a Ricardo Martínez Cid, que no puede estar aquí hoy con nosotros porque está con su mamá. Bienvenidos. Gracias, Luis, por la invitación. Santiago, el invitado que tenemos aquí especial hoy es una persona que por mucho tiempo tú nos hablas de él y estuviste monitoreando la salud de él. Esta es una persona que ha tenido aproximadamente 23 huelgas de hambre en Cuba. Y antes de dirigirme a él, quisiera que tú lo presentes. Bueno, Guillermo no necesita presentación. Guillermo Coco Fariña, santaclareño, villaclareño, como todos nosotros, de las villas. Él es un símbolo de la oposición en Cuba, es un símbolo de la lucha por los derechos humanos, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, que ha sido reconocido justamente por este premio prestigioso de la Unión Europea, el premio Sájarov. Y básicamente yo diría que Guillermo no necesita otra presentación que él. Que la de sus actos. Quisiera destacar que hoy está con nosotros la señora Alicia Hernández, que es la mamá de Guillermo, y quisiera dedicarle también este programa a ella. Y Guillermo, usted es una persona que, si tuviese yo que calificarlo con un adjetivo solamente o una palabra, yo diría perseverancia. Bienvenido, ¿y cómo está usted? No, bien, muchas gracias, Hernández. Y bueno, muchas gracias también por estar ante dos abogados que trabajan con nosotros desde aquí, desde la diáspora, con nosotros que estamos allá adentro. Creo que sí, la perseverancia es una de las cosas que me caracteriza, y creo que he tratado de inculcarle a las personas con las que he trabajado y que han trabajado conmigo esto. O sea, en la batalla contra el castrismo, lo importante es perseverar, porque el castrismo siempre trata de desalentarnos, de que eso no es posible cambiarlo, y eso sí es posible cambiarlo con dignidad y sin que nosotros cedamos en los principios. Guillermo, antes de ir a Wilfredo Allen, quisiera hacerle una pregunta que, y perdone porque estoy seguro que quizás se la han hecho muchas veces. En el momento más malo, durante la huelga de hambre de más de 23, más mala, quizás fue la que fueron de 123 días, en ese momento más malo, ¿cómo es que usted podía perseverar? Yo lo único que digo, cuando yo considero que hay cuestiones intolerables del régimen, yo voy a la huelga de hambre. Y esto me hace más fuerte. Aunque lo debilita físicamente. Puede estar, y el daño a veces es irreversible. Sí, puedo estar débil físicamente, pero desde el punto de vista espiritual y moral, soy más fuerte que los represores. Eso es lo que me hace siempre sentirme, sobre todo por encima moralmente de ellos. Porque cuando uno se empodera del pensamiento de que la razón la tiene uno y uno está haciendo como patriota cubano lo que le corresponde en el momento que corresponde, creo que no hay fuerza en el mundo capaz de sacarlo a uno de su posición. Esto no lo dije yo, esto lo ha dicho Mahatma Gandhi, por ejemplo. Que era otra persona que la perseverancia la califica. Wilfredo Allen, usted fue el que creó
esta cuestión de represión y de... Y esto todo tiene un fin. Nosotros estamos mirando un fin y quisiera que empiece usted y, por favor, estamos conversando, yo no estoy interrogando. Bueno, Luis, represión Haití de verdad fue la idea de los cuatro, de Ricardo, tuya, de Santiago y mía. Y la razón que ese proyecto surge era para proteger, por lo menos dar un aliento o ayudar a personas como el señor Fariña. Y a mí me orgullece estar aquí con él y me orgullece que todos somos de Las Villas. Y parte de ese proyecto era poder dar a la luz pública personas como el coronel Marino, que Santiago trabajó tan fuerte para sacar a la luz pública. Que, por cierto, nos acaban de decir que está fuera de los Estados Unidos otra vez. Que estaban abusando y maltratando a las personas como el señor Fariña. Y la idea era, yo sé que desde aquí no podíamos detenerlos ni podíamos castigarlos a ellos, pero podemos identificarlos y que ellos sepan que en el futuro, si ellos no han hecho las paces con las personas que ellos han maltratado como el señor Fariña, porque el señor Fariña, por lo que nos ha dicho, nunca ha buscado venganza, está buscando una reconciliación. Y parte de una reconciliación es una aceptación de las personas que han sido abusadores, que han abusado. Algo similar a lo que ha pasado en Sudáfrica. Y el señor Marino nunca lo hizo. Lo que ha hecho es, se ha escondido y se ha orgullecido de lo que él ha hecho. Yo quisiera aclarar que en la cuestión de Sudáfrica se hizo una comisión que el obispo, que es una de estas personas fuera de serie, Desmond Tutu, era el que presidía. Y entonces empataban a los abusadores con los abusados. Y todo el mundo que fue allí, nada más que pidió perdón, y creo que todo el mundo perdonó. Así que esa es una idea muy buena. Wilfredo Allen, usted en el año 88 fue a las Naciones Unidas con el fin de sacar a presos políticos de Cuba. Han cambiado los tiempos. ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros en el futuro de Cuba? Bueno, yo creo que el señor Fariña lo puede decir mejor que yo. Los tiempos no han cambiado. En Cuba sigue habiendo presos políticos. Sigue habiendo abuso, un gobierno que manipula. No hay espacio para una disidencia de verdad que no se haya creado con el sudor y el trabajo de personas como el señor Fariña. ¿Usted pensaba en el 88 que iba a existir un Guillermo Fariña? Lo esperaba. Pero esperaba que si no fuera Guillermo Fariña, fuera un señor como él. Y la realidad es que los cambios de Cuba tienen que venir de adentro de Cuba. Y la diferencia es que las personas que estaban presas en el 88, ya la mayoría están aquí en los Estados Unidos, han ido a otros lugares. Ahora hay nuevas personas que están presas en Cuba y hay nuevos disidentes. No ha cambiado. El gobierno de Cuba no ha cambiado. Lo que yo creo que lo que nos hace más fuerte ahora es la comunicación. La habilidad de poder comunicarnos, la habilidad del internet, la habilidad de teléfonos. No se puede esconder tanto las cosas. Sí, lo importante en esto es que ha habido un relevo generacional de los viejos disidentes, de las personas que siempre se mostraron opositores al régimen. Y ha habido ahora una nueva el relevo que lo representa personas como Fariña. Estamos ante una situación de modernidad donde la tecnología representa un paso de avance importante no solo en la comunicación, sino también en la identificación y la acusación de las personas que cometen abuso. Yo quiero aclarar ese término de nosotros, como en el programa nuestro de represión AID, podemos identificar a las personas y queremos ir más allá al proceso acusatorio. Y yo he explicado recientemente, incluso a través de un email, cuáles son las cosas que pueden hacer, como decía Fariña, que le pueden dar poder a las personas, a las víctimas del régimen, de sentirse seguras y expresar la idea que tienen de haberse sentido abusados por el régimen a través de los personeros del régimen, no solo identificando y decir quién son, sino cómo abusaron de ellos, que es lo que representa la acusación misma, para que estas personas puedan enfrentar aquí en los Estados Unidos, si se encuentran aquí, algún tipo de proceso legal, porque es conocido de que muchos de estos abusadores han venido y han solicitado beneficios de inmigración, los cuales han adquirido fraudulentamente porque ellos no han reconocido que han abusado de personas por sus ideas políticas, quizás por su condición religiosa, por su condición humana misma, que los han perseguido por ser miembros de grupos opositores. Y es importante que aquellas personas que se sientan víctimas se acerquen, no solo a nosotros, nosotros sencillamente somos un vehículo, pero las autoridades representadas por el FBI,
por las autoridades de inmigración a través de ICE, que son los que investigan estos casos. Ellos, cualquier persona lo puede hacer, tal y como lo hemos hecho nosotros. Sencillamente quería aprovechar la oportunidad que estamos en público para ofrecerles un vehículo. O sea, no solo identifiquen al individuo, sino lo acusen de determinadas acciones específicas, y hay que salir a la luz pública. Es decir, yo soy Guillermo Fariña, como lo hizo él desde la radio en Cuba, en un programa que yo estaba monitoreando, y digo, y yo acuso al señor Crescencio Marino Rivero, que se encuentra en los Estados Unidos y que cometió determinados abusos y especificó. Y había oídos escuchando. Y estaba, aquel día estaba el mío, escuchando, y el de muchos otros, por supuesto. Y tomamos la acción debida y se hizo las investigaciones. Y esa investigación se concluyó. Yo creo que es justo reconocer que los agentes de ICE hicieron su trabajo y han puesto el caso en la fiscalía, que hará la determinación definitiva. Pero eso, como lo mismo hicimos nosotros, lo pudo haber hecho cualquier otro ciudadano simple. Yo quisiera más que añadirle a eso que el que piense que no puede hacerlo porque no sabe hacerlo, que se no acerque, tiene que tener pena porque nosotros lo ayudamos. Correcto. Guillermo, quiero hacerle una pregunta a usted. En el año 88 había una película que se llamaba Nadie Escuchaba, que termina con la mamá de Pedro Luis Guaitel. Le dicen, señora, usted perdona lo que le hicieron a su hijo. Y esa señora dice, sí. Y de pronto mira hacia la cámara y digo, ¿debo yo perdonarlo? Y a usted yo lo escuché hace unos días hablando de que esta cuestión de que viene de Mandela también y de toda esta gente que fueron abusados. ¿Usted puede perdonar a estas personas que hicieron tantas cosas con su vida? Bueno, en lo personal sí, yo lo perdono. Creo que cuando uno perdona a alguien que ha abusado de uno, amparándose en el poder, creo que lo hace un ser humano superior. O sea, si yo aspirara a hacer una revolución democrática en Cuba, bajo la sangre y la venganza, esa revolución y esa sociedad a la que yo aspiro nacería torcida. Y yo no aspiro a eso. O sea, yo no quisiera tener que lamentar el derramamiento de sangre en mi país. Puede ser que el derramamiento de sangre exista, pero no va a venir por parte de personas como yo o de la oposición no violenta. O sea, el derramamiento de sangre siempre va a venir por parte del gobierno cubano y de los represivos del gobierno cubano. Guillermo, usted mencionó a Mahatma Gandhi y él triunfó, aunque tuvo un precio muy grande que pagar. ¿Cree que podemos hacer eso en Cuba? Porque siempre dicen, bueno, eso trabaja con los hindús, eso trabaja quizás con otra gente, pero ¿somos capaces los cubanos de acabar con esa dictadura, con los dictadores, con la no violencia? Sí, yo creo que es importante que cada uno de los cubanos vivamos dentro de Cuba o fuera de Cuba, nos percatemos que uno de los sentimientos que trata de inducir el gobierno cubano es el sentimiento de la impotencia, de que no se puede acabar con ese régimen. Cuando nosotros nos empoderemos de que sí se puede acabar, de que el régimen es posible doblegarlo, nosotros ya vamos a tener la primera victoria, va a ser una victoria mental. Y creo que sí, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, nosotros aspiramos a lograr una masa crítica de opositores que sea imposible, incosteable la represión. O sea, nosotros aspiramos a